de Chapala, yo, Airo Tobón el Montado. Ya nos vamos con la prueba individual del número 1, Rupón de la Tinaja, con registro certificado de AS de Occidente, 175 meses de edad, color castaño. Único de hermanos son de Villa Milena, soberana de Chapal. Su abuelo materno es Soberbio de la Luisa, criador, criadero La Tinaja, de propiedad de criadero Villa Margarita, y se encuentra en las pedreras San Juan, en Caldas, Antioquia. Montador, John Jairo Tobón, esa número 1. Rumor de la Tinaja. Vamos terminando de llegar a ese punto, veremos si tenemos algún tipo de comparación. Saludamos a Don Elkin Quirós, del departamento de Santander, un saludo muy especial, también viendo la transmisión. Recuerden la invitación, esta vez lo vamos a hacer para la República Dominicana, próximo 28 de agosto, en la República Dominicana, Félix Posición Equina, invitación de Ado Paso, por allí estaremos. Número 1, lo estuvimos apreciando, es un caballo de gran ejecución, muy masculino, en su exterior no tuvo faltas de sostenimiento, no tuvo errores en su recorrido, fue un caballo de regularidad, un caballo que se mantuvo allí en todo momento frente a otros ejemplares que dieron ventaja. Este es el caballo que ocupa el tercer lugar en esta categoría, le corresponde la cinta amarilla. Caballo número 11, por favor, en movimiento. Frente al anterior, caballo de gran estabilidad, de muy buen ritmo, de unos pasos más cortos, de gran frecuencia de pisada, lo observamos en línea recta, hizo un magnífico trabajo en los círculos, también el caballo.
realizó una muy buena labor. Para él, con mucho gusto, la cinta roja del segundo lugar. Y el caballo número 9, nosotros lo apreciamos como la cabeza de este grupo. El ritmo que desarrolla este caballo fue el que hizo la diferencia a su favor. Con muy buen recorrido, estabilidad, sereno el caballo en todo momento. Y claro, con mucho gusto, cinta azul del primer lugar para este caballo. Y a nombre de Aguardiente Antioqueño, 24 grados sin azúcar, el resultado de la competencia, la cinta azul de primer puesto para el ejemplar con el número 9, Caín de mi capricho, digo de canto y comparsita la apoyar. Abuelo materno hermano Sol de Villamilena, de propiedad de Querero La Ilusión, y presentada por Alex Cano, la cinta roja del segundo puesto para el número 11, prodigioso del Casel de las Flores. El canto en reliquia del consuelo, abuelo materno relicario, de propiedad de criadero Cantú, presentado por Fabián Camilo Cosio, cinta amarilla del tercer puesto para el plan número 1, rumor de la tinaja, el hijo de hermano Sol de Villamilena y soberana de Champán. Abuelo materno soberbio de la Luisa, de propiedad de criadero Pilla Margarita y presentado por John Jairo Tobón, la cinta verde del cuarto puesto para Rompecorazones de Horizontes. Prodigio de María Rosa en Perla de Horizontes, abuelo materno con su gran dinastía, de propiedad de Industria Equina Nuevo Mundo, y presentado por Lucio Barreto, y la cinta blanca del quinto puesto para el ejemplar con el número 13, mensajero de la Madre Riqueza,